Domingo 8 de abril, nunca olvidaré ese día. Año del 73, triste quedó la familia. El día se vistió de luto y aquella humilde casita. Allá en el corral de piedra no quisiera ni acordarme. Por una rencilla vieja, antes de caer la tarde, tendido quedaba un niño, también tendido su padre. Varios tiros de pistola con dos vidas acabaron. El padre cayó al suelo y el niño de pocos años, con sus dos brazos abiertos, como al cielo volando. Llorando quedó una madre con cinco de descendencia, tres hombres y dos mujeres que por siempre ellos recuerdan que allá en el atascadero sucedió esta tragedia. De luto quedó el ranchito y la casa de Palapa. Dos cuerpos en el panteón, al cielo se fue su alma. De los causantes, señores, no voy a mencionar nada. Dos cruces en el panteón tienen los nombres grabados. Dos cuerpos ahí descansan, de flores están rodeados. Un ranchito a lo lejos, triste, solo abandonado. Carlos aquí se despide, compositor del corrido. A petición de su madre lo compuso con cariño, para su abuelo Alfonso y para Esteban su tío. Esto pasó en Michoacán.